Bueno, yo creo que hay un momento clave que es el segundo cuarto cuando Gran Canaria pues obtiene 12 puntos de ventaja, que tenemos bueno, pues la intensidad y el acierto para volver, y un partido que parecía que se podía romper desde el punto de vista del marcador, pues fuimos capaces de llegar vivos al descanso. Creo que una vez superada esa crisis, pues todo el partido, creo que el gran protagonista ha sido nuestra defensa, ¿no? El despliegue defensivo del equipo, despliegue físico, la lucha por el rebote, el uno contra uno. Creo que eso nos ha permitido, bueno, pues después realizar pues el juego que pretendíamos en ataque. Creo que Gran Canaria también nos ha defendido muy bien durante muchas fases del partido, pero tuvimos la paciencia para encontrar tiros y trabajar los ataques para al final llegar, bueno, pues con una ventaja en el último cuarto que a la postre fue definitiva, ¿no? Felicitar a los jugadores sobre todo por el despliegue físico y la lucha que han demostrado, porque sin eso hubiera sido imposible. Bueno, cada partido es una historia, cada partido requiere determinadas habilidades, ¿no? Pero pienso que defender bien es básico, ¿no? Si queremos ser competitivos en esta liga, ¿no? Y yo veo que el equipo es consciente y gusta a tarefa defensiva, entréganse, porque bueno, sin esa gasolina que les ponen, sin esa loita, sin ese esfuerzo, es difícil, ¿no? El equipo sabe que para poder correr, para poder pelear, para poder estar en los partidos hay que defender bien y lo están a hacer. Bueno, non sei cal é o teito para nós, o teito é ser bos cada día, é o que pretendemos e esa nosa filosofía e a que nos na que creemos, non? Ser bos no próximo adestramento, traballar arreo, que cando remate o adestramento estemos contentos co noso esforzo e así a maneira de poder chegar ao fin de semana e ter as armas e as habilidades para competir, non? Non somos de marcarnos objetivos que vayan máis alá do inmediato, non? Penso que o deporte profesional é presente, pero non presente a unha semana, é presente inmediato, é mañán, non? Mañán ser vos outra vez. Sí, no, está claro que estes xogadores, si estes xogadores teñen calidade, e se son vos defensores, esa calidade vese reflexada. Sempre vos digo o mesmo, inda que fagamos unha análise separada da defensa e do ataque, van íntimamente ligados, é como separar un brazo do corpo. É fundamental para poder correr, para poder chegar con ventaxe, pois facer un bo traballo atrás. Se queres ser bo no teu balance defensivo, tens que ser bo no ataque e non ter perdas, vai todo a man, non? Yo la verdad que no soy capaz de medirlo porque no soy consciente, ¿no? Luego cuando veo los partidos a posteriori soy consciente del ruido que hay y tal, pero la grada siempre nos apoya a tope, siempre, tanto en casa como fuera, ¿no? Cuando viajan. No sé si hoy ha habido más decibelios, pero más apoyo que otros días, siempre hay muchísimo apoyo, siempre nos dan lo mejor de sí. No, si no hay más preguntas.